Bueno, esta semana se conmemoró el Día Nacional del Delfín y nuestra estudiante practicante Paola Guzmán nos trae un informe desde Discovery Cove. Precisamente Paola nos explica un poco más sobre estos extraordinarios mamíferos. Adelante, Paola. Los delfines son animales muy divertidos y amigables. Es por eso que vinimos a Discovery Cove a conocer más sobre ellos. Discovery Cove cuenta con alrededor de 40 delfines y cada uno de ellos tiene su propio nombre original que va de acuerdo a su personalidad. Uno de los entrenadores nos cuenta la curiosa manera en que escogen los nombres. De hecho, es muy interesante. La mayoría de los delfines que han nacido acá en Discovery Cove lo hemos puesto en Facebook y personas que vienen y visitan nuestro parque pueden votar en su nombre favorito y así es que hemos recibido la mayoría de nuestros nombres acá en Discovery Cove. Conocimos muy de cerca cuán social y amigables son los delfines. Aunque no pueden escuchar voces, tienen la habilidad de comunicarse con los entrenadores a través de movimientos de las manos. Sí, la mitad de su cerebro se mantiene despierto a todo momento. Ellos están muy atentos de todo lo que está alrededor de ellos. Si hay presa, si hay algún predador y también para mantenerse con el resto de su grupo mientras viajan de una área a la otra. El 14 de abril se concientiza el cuidado de los delfines con el fin de que el público conozca más sobre el cuidado de estas especies. Algo muy simple que todo el mundo puede hacer, recojan un pedazo de basura. Asegúrense de que esa basura, cuando llueva, no llegue a sus a donde viven ellos. Es algo muy simple que todo el mundo puede hacer, que de verdad ayudaría al medio ambiente. Les confieso que fue un poco intimidante, pero la experiencia fue totalmente única. Informó para Noticias Univisión Paola Guzmán, más tiempo contigo. Bueno, justamente Paola nos acompaña ahora en el estudio. Excelente pieza. Bienvenida, Paola, bueno, cuéntanos. Sí. Muchas gracias por tenerme aquí. Y bueno, esa experiencia fue única y conocer a estos delfines que son amistosos y muy alegres fue realmente una experiencia muy divertida. Tú eres estudiante, ¿no? Sí, actualmente soy estudiante en la Universidad Central de la Florida y bueno, actualmente me encuentro en mi último año y si Dios lo permite me graduaré en diciembre. Periodismo, supongo, ¿no? Bueno, claro que sí. El periodismo es lo que me apasiona y espero estar representando a estos hispanos en casita. Así es, estuviste unos meses con nosotros, cuéntanos un poco qué te pareció la experiencia de bueno, estar ya en un estudio, estar también en un newsroom también de periodismo y ejercer la carrera. Bueno, tuve la oportunidad de conocer los diferentes departamentos como producción y redacción y lo más que me encantó fue conocerlos a todos, la diversidad de diferentes países y bueno, es una experiencia única, la verdad. Bueno, Paola, te deseamos muchísimo éxito en el resto de tus estudios y por supuesto en tu carrera en el futuro. Claro que sí, gracias a ustedes. A ti. Ya volvemos, amigos.